¿Qué pasó con Gala, con Paulita Suárez? ¿Qué, o sea, qué relación hay ahí? Oye, fíjate que este fin de semana, pues Gala Montes estuvo pues muy ocupada, con muchísimo trabajo. Ella está siendo contratada pues con algunos centros nocturnos donde no le veo ni pies ni cabeza a su show, pero creo que canta ese tema de ¿hasta cuándo va a pasar ese? Y luego hace... No sé cuál es. ¿Cómo? No sé cuál es. Pues su tema, el que está siendo muy famoso y muy exitoso. Ah, okay. Es el tema, lo canta ella y luego les baila algunas canciones y luego platica. Creo que es ese el show que ella está vendiendo y que le está yendo muy bien porque está siendo contratada en muchos centros nocturnos. El fin de semana estuvo en Guadalajara y también estuvo en Monterrey, pero a través de las redes sociales se dio y se hizo viral un video durante su presentación en Guadalajara, porque precisamente pues está ella muy muy gustosa, cantando, bailando, deleitando a todo el público con bailes, sí, por supuesto, muy sensuales. Estaba vestida como gatita y entonces ella estaba animando a toda la gente, pero de repente en algún momento se ve que un hombre intenta acercarse a ella con un billete en la mano, lo cual esto pues la molesta muchísimo. Y a raíz de esta situación que tiene este señor de quererle dar un billete, pues ve nada más ella cómo reacciona Gus, obviamente muy dura, y pide que lo saquen del lugar. Se enoja, mira, vamos a ver el video, Gus. Sí. Bueno. Oigan, duda. Duda, duda, duda. ¿Ya sacaron al chanclas? ¡Ya tengo otro chanclas! ¡Sácate a chingar! ¡Madre! Mira, precisamente cuando toda la gente se burla y se mofa de una canción que habla de uno de los problemas más cabrones que hay en el país, que es la violencia contra la mujer, el machismo, el acto que tuvo el señor de venir aquí, es imperdonable, así como muchas cosas que suceden y quedamos y las damos por sentadas como normal, las normalizamos. Eso no es normal, eso está mal, porque yo soy una actriz, soy una cantante y respeto mi escenario, respeto mi trabajo y espero que la gente respete mi trabajo, porque yo estoy trabajando, señores. Yo no estoy jugando. Yo vine a pasármela acá, papá. Y otra cosa, levántate, perra, si te duele, curita. Venga, gracias, hija. A ver, yo vi este video el fin de semana y pensé que estaban hablando de Adrián Marcelo. No, más bien ella relaciona todo lo que sucede o ya cualquier cosa que siente como ataque de un hombre, entonces lo relaciona con todo lo que vivió dentro de la Casa de los Famosos y con esta pues bandera que trae del feminismo, de no dejarnos, de hablar, de no quedarnos calladas, que está muy bien, pero luego a veces lo que no está bien son los extremos, ¿no? O sea, que tampoco podemos ir nosotros por la vida mandando a todos los hombres. Tampoco está padre, porque entonces también estamos ejerciendo la violencia. Entonces, creo que lo preocupante aquí es cuando ya uno rebasa todos los extremos con esto de yo soy feminista. Creo que pues respetándonos parejo, ¿no? Yo creo el respeto debe ser parejo. Ya lo decía Benito Juárez. Bueno, ¿qué bueno, decía bueno, Benito bueno. Juárez, vos? Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Exactamente. El apotegma de Benito Juárez. Ahora, yo creo de que... este oaxaqueño. Sí. Qué bonito hablaba, ¿verdad? Que fue 3 veces presidente de la República. Exacto. Sí, era un buenazo. Don Benito Juárez. Don Benito Juárez, sí. Y bueno, ¿gustó qué opinas? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Cómo? ¿No sabes? No, ¿cómo? Margarita Maza de Juárez. Okay. Oye, pero ¿tú qué opinas de lo de Gala? Mira, yo creo que Gala, la gente que la va a ver, pues es porque le cae bien Gala, porque la admira, porque está enamorado de ella, porque está enamorada de ella, porque la siguió en la Casa de los Famosos y ahorita trae una olita de popularidad importante que la tiene que aprovechar para monetizar. Todo eso, hasta ahí vamos bien, ¿no? Uh-huh. Entonces está en terreno fértil y seguro con sus seguidores, porque es su gente. Pero sí me parece un exceso de tanta grosería.
Sí. Yo no sé si este señor la agarró y le dijo, oye, ejerces la prostitución, aquí están 50 varos. Yo, es que no lo sé, yo no estuve ahí, pero sí me pareció una reacción muy violenta de parte de ella. A lo mejor estoy en un error, ¿no? Yo estoy de acuerdo que debemos de aprovechar los 5, 10 o los años que tengas de popularidad. Creo que sí tienes que aprovecharlo al máximo, porque uno nunca sabe cuándo se va a acabar o cuánto va a durar o cuándo va a haber una oportunidad tan grande como la que están teniendo ellos. La realidad es que mucha gente asegura que están en una actitud bastante complicada y bastante difícil. Algunas de ellas, tanto Brigitte como Gala. Yo he visto a Brigitte en muchas ocasiones y en entrevistas, y le he visto la más sonriente, la más linda con la prensa, con el público. La que dicen que está muy complicada es Gala. Yo no conozco a Brigitte, no he tenido la oportunidad de nunca de verla. Dicen que hace como 3 años que estuvimos en un hotel ahí en la Riviera Maya, que estaba ahí Brigitte. Yo no la recuerdo, la verdad de las cosas, no la ubicaba, pues. Pero ahora que la he visto, donde ha estado ella y he estado yo, no he tenido la oportunidad de saludar, pero me gustaría saludarla. A mí me parece una chica encantadora. O sea, tú la ves en las entrevistas y siempre está con una sonrisa, cosa que quizá no es lo mismo con Gala, que está como muy a la defensiva. Ojalá que no sea así, ojalá que pueda tener otra actitud, porque a mí me parece una chava muy talentosa. Ahora, como actriz lo hacía espectacular, como cantante pues ha tenido ciertas críticas. Lo que ella dice es que hoy por hoy pone una pausa en su carrera como actriz porque prefiere dedicarse 100% a la música, que es lo que más para lo que más se siente ella preparada. Pues cada quien, seguramente el estilo le gustará a muchísima gente que pues es la que la ha estado apoyando precisamente en estos centros nocturnos donde ella se está presentando. Pero ¿qué dice Gala ante estas críticas que ha recibido y que su canción ha sido, pues obviamente, para hacer mucha burla y muchos memes a través de las redes sociales? Ok. ¿Qué dice? Trabajando mucho ahorita. De hecho, ahorita vamos a hacer una fecha a Guadalajara y mañana estamos en Monterrey. Y pues en eso andamos, correteando la chuleta. Quien quiera contratarme, llámeme. Yo quiero trabajar, quiero hacer billetes. ¿Dónde estas rolas que te estás aventando, amiga? ¿Hasta cuándo? Oye, sí, ¿qué opinas de que dice que la canción? ¿Hasta cuándo? Que no dice nada. ¿Qué opinas? Que te han criticado. ¿Qué tal? ¿Qué opinas, mi querida? Pues nada, entre más luz, más oscuridad. Entonces, yo soy una persona que le gusta hacer música. Amo la música, no la voy a dejar de hacer porque ustedes me dicen, yo la hago porque yo la pago. Claro. Chinga madre, ahora resulta. ¿Qué mensaje le mandas al público? Que me van a decir que tengo que cantar, pues yo la pago, si no, páguenmela ustedes, ¿cómo ven? Seguirán lanzando. Entonces, temas. Bebé, te amo. A Guadalajara. Vas a chambearle ya. Vamos a pedalearle, sí. Oye, entonces cuéntanos de Laura, ¿por qué no estuviste? Que tenías mucho chamba y estás diciendo que no tienes chamba. Ya no entendimos ahí. ¿Cómo? ¿Por qué no te llegó la obra de la... ¿Cómo? De la... No entendí lo que dijiste. Ajá, que dices que estás buscando chamba, que quieres trabajar, pero entonces con Go, ¿por qué no se hizo la obra? Si eres parte del team. Es una buena pregunta. No sé, te la respondo otro día. ¿Qué pasó ahí? Hay problemas, chicos, con permiso, por favor. A lo mejor para que ya quede claro y a lo mejor ya cambiar también el contexto de nuestras preguntas. Hubo problemas con lo de la señora presidenta, ¿no? Porque Karime y tú se bajaron del barco. Ningún problema. No, de hecho, yo quiero ir a verla porque... Uy, el papel que va a hacer Arat está buenísimo. Oye, a ver, lo que yo no entiendo es por qué tienen que mentar madres para todo. No sé. Chingada, o sea, absolutamente innecesario. Me las sé y las digo y las conozco y me salen a todo dar. Pero creo que hay lugares y momentos, ¿no? Y tampoco puedes estar siempre a la defensiva. No toda la gente se va a acercar para atacarte. Claro. ¿No? Y es una mujer guapísima, talentosa, que a lo mejor, pues con otra actitud y sonriente y más amigable, creo que podría lograr más cosas. Dices que se casan más que... Más moscas se casan con miel que con hiel. Exactamente, pero fíjate que precisamente dicen que habían sido contratada para una sesión de fotografías con fan, tanto Paulita Suárez como Brigitte y como Gala. Pero pues resulta que Paulita Suárez hace un en vivo y está acusando a Gala de que decidió abandonar esta sesión de fotos, defraudó a sus fans, que porque ya se había estresado. Vamos a ver a Paulita Suárez.
Comadre, estamos tratando de tranquilizar a la gente aquí con las fotos. Solamente nos quedamos Brigitte y mi comadre, la Diabla, y se acaba de ir Gala. Porque Gala no aguantó el estrés. No aguantó el estrés, Gala, güey, y se acaba de ir. Se acaba de ir Gala, güey, no aguantó el estrés. Llevamos 4 fotos y no aguantó el estrés. Entonces, ¿qué pasó ahí? Güey, pues debe de aguantar, pues si somos Arsifon Yu. Brigitte quiere salir a calmar a la gente, güey. No manches. Ay, güey. Es que la gente está muy esfórica allá afuera, güey. Es el VIP, tenía foto. Pues vámonos. Yo me quedo a las fotos, ¿sí? Sí, yo me quedo. Yo me quedo. Güey, no mames, llevamos 6 fotos. Llevamos 6 fotos. 6 fotos, güey, y Gala se acaba de ir. No mames. Para que la sigan a ver otra vez. ¿Cuántas personas son? Es un chingo, pero ahorita vamos a matar. Tú dijiste que eran 50 personas. Sí, son 50 personas. Con 50 personas nos quedamos. Pues que vayan, están 50 ya van. 50 personas, pasan a 50 personas. Llevamos 6 personas. No manchen. La gente grita fraude. Que no quede fraude entre nosotros. Les voy a decir una cosa. Si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan. No vengan ni a cantar. Ups. Se estresó y se fue. Eso es lo que dijo Paulita Suárez en el en vivo. Pero estaba contratada, ¿no? Estaba contratada, estaba también Brigitte, que vemos a Brigitte, que era la que estaba tratando de explicar qué es lo que estaba pasando, y ella muy en la disposición de tomarse fotografías, pero Paulita Suárez dijo, pues ahorita quemo a Gala, y la señora se fue, se dijo que se había estresado y solo llevaban 4 fotografías, y había 50 personas... Seis, y había afuera 50 personas esperando a tomarse una foto tanto con Paulita, con Brigitte y con Gala.